Traders, buenos días. Sergio, de Inversiones en el Mundo, ¿cómo están ustedes? Si me escuchan, si me ven, me dicen por el chat, por favor, por favor. Buen día. Me parece que está el chat atrasado. Sergio el ruso estaba berraco. ¿Me escuchan bien? Bueno, listo. Vamos a pausar esto. Tic, tic, tic. Ah, me olvidé de abrir una web. Oh, dice. Hola, loco. ¿Qué haces, correntino inversor? ¿Entraste a Discord o no? Buenas, 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 buenas. Vamos a empezar el día. Bueno, muchísimas gracias por esos hosts que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Hoy, antes de entrar en directo, estaba viendo tus videos de Odise. Muy bien, estás recaudando moneditas. Hola, Lucas. ¿Viste? ¿Te llegó el mail de Bittrex? Para Ken. Lo voy a desactivar. ¿Viste el video de el mail de Bittrex sobre TFC 118% anual? ¿Lo entendiste? Bandurria. Todavía no tengo ganas de ir. Y pero dale, poné signo de admiración Discord y metele. Y metele. Gracias por esos views, por esos hosts. Se arranca la mañana, sí señor. Y con Theta H en la PC personal y creo que voy a usar la de laburo también. Bueno. Van a poner todo. Bueno, me parece bárbaro. ¿Se arranca la mañana? Sí. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Bueno, el mercado, bueno, el Bitcoin 54 lucas está manteniendo. Lo que me está gustando es el Ethereum. Y el resto de criptos, como por ejemplo ADA, XRP. Lindas, lindas subidas. Litecoin. El otro día veníamos hablando del Litecoin. Ah, mercado normal. Vamos a poner nuestra lámpara porque el Bitcoin está rojo. Así que, buenos días, Armando de AR Trader. Sí, lo vi, el gallo del correo. Genial, genial. Bueno, con Football Coin. Las tortas se fueron a la luna, sí, los panqueques vuelan. Los panqueques, no sé si vieron el video del canal de YouTube. Lo avisamos hace mucho tiempo. Pancake, pancake, pancake. Vamos a. Estoy desayunando porque recién me levanté. Así, me acosté tarde. Bueno, a ver,
Vamos a empezar por las noticias. No sé si tienen alguna duda. Vamos a esperar que lleguen algunas personitas más. Mr. Matthews, gracias por ese host. Gracias. Si nos hostean todos o muchos, salimos en recomendados en Twitch. Así que me dan una manito, me dan una manito. Bien. Alchemy. Alche. Recauda 80 millones para impulsar el auge de las NFT con AWS de la blockchain. ¿Saben? ¿Saben qué es AWS? ¿No estuvo Fabri anoche? Anoche no sé. Ni idea. Yo ahora estaba haciendo otras cosas. Amazon. Muy bien. Muy bien. 10 puntos para LOL. Bien. Alchemy es una plataforma que detrás de los mercados de NFT, OpenSea, Nifty y muchas colecciones importantes, el desarrollador de la blockchain ha anunciado que recaudó 80 palos en una ronda de la serie B para seguir desarrollando plataformas de lo que impulsa los mercados de tokens no fungibles, los coleccionables. La ronda de financiación se anunciaba el 28 de abril, fue liderada por el gestor de inversiones. Lo más importante, chicos, es el ejecutivo de Santander habla del uso de la tecnología DLT de las finanzas descentralizadas. JP Morgan y DBS lanzarán una plataforma de blockchain para pago transfronterizo. Vamos, el clearing lo van a hacer por la blockchain. Vamos, JP. Te quiero, JP. Pero lo más importante es que la plataforma de desarrolladores de la empresa pretende eliminar la complejidad y los costes de la construcción de infraestructura sobre la capa de blockchain. El director de tecnología de Alchemy, Joe Lau, comparó la tecnología con AWS de Amazon, que es la columna vertebral de los servicios de la nube de Internet. Cada vez que abres DoorDash, estás utilizando la infraestructura de Amazon. Cada vez interactúas, muchachos. Muchachos. Jeff Bezos con su AWS. AWS es uno de los servicios Amazon Web Service. Son servidores en la nube. Es uno de los más grandes del mundo y utilizan las mejores empresas del mundo. ¿Servidores en la nube? Bueno, Amazon ya está dando soporte para la blockchain. Se están metiendo todos los grandes en la blockchain. ¿Por qué no estar ahí? ¿Por qué no estar ahí? ¿Por qué tampoco no comprar Amazon, no? Buen día. Noto que a esta hora hay muy pocos suscriptores. Me parece que hay que analizar e informarse de las noticias del día. También es parte del trading. Cristian, el que viene temprano y lee noticias conmigo, porque yo también me informo, está perfecto. El que se aburre y viene a tradear dentro de 40 minutos, está bien, que venga. Si está Jeff, hay billete. Correcto, correcto, gente. Nosotros tenemos que ir a los pasos. Uy, Dios, ¿quién rompe los quinotos? Ya estoy muteando el celular, perdón, porque es una falta de educación. Una falta de educación. Pimba, listo, chao. Tic, 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 tic. Está bueno informarse. Por supuesto, hay que saber de todo. Es verdad que Mercado Libre está aceptando BTC. Ahora lo vamos a charlar. Es una de las noticias. Hola, Juancho. El cantante. El cantante. Ay, qué lindo. Ser short.
muero. Meneo. Hay noticias, estoy leyendo noticias. Bien, cake. Voló, voló. Las pancakes, ya lo habíamos avisado en el canal de YouTube, gente. Bien, noticias 9:30, pero no pasó nada. Acá dice 9:30, pero no pasó naranja. A veces las noticias... Hay que esperar que abra el mercado, chicos. Poco volumen. Bien. Así que se metió un jugador más en el ecosistema, como dice mi amiga Cata, en el ecosistema de la blockchain. Está metido también. Besos, que es un amor. Al igual de AWS, proporciona la plataforma que alimenta, para que sepan, ¿no? A quién le da servicio. Amazon Web Service, es a Uber, a Netflix, y a una gran... En su momento, cuando yo entré hace años en Amazon AWS, Facebook usaba los servidores de Amazon. Guarda. Así que, chicos, se está utilizando más las criptomonedas y las empresas grandes la están utilizando. Así que no está mal empezar a pensar en una cartera cripto de largo plazo y tampoco está mal empezar a comprar Amazon. Aunque está un poquito carita, pero bueno. Facebook. Voló. 8%. ¿Quién tiene Facebook? Voló. Máximos históricos. Hoy, 8% arriba. Las cake. Se fueron, chicos. Las cake. Vamos a analizar a Amazon, que hace mucho que no la miro. Hace años comprada, pero nunca... Ni la analizo. Para mí, una de las grandes empresas. Ya está, hoy va a abrir positivo, 1,34. Viene de un proceso largo de lateralización. Y quiere hacer máximos. ¿Qué pasó con Facebook? Me perdí la noticia. Ahora la vamos a leer. Vamos a leer. El volumen del contado de Génesis aumenta un 287%. Ahora vamos a leer lo de Amazon, las principales noticias del mercado. Acciones que hacen los mayores movimientos del mercado previo: Facebook, Conca, Generac, eBay. Facebook superó los pronósticos de los analistas de 1.3 por acción, con ganancias trimestrales de 3.30 por acción. Los ingresos del gigante de las redes sociales también estuvieron muy por encima de las previsiones de Wall Street, ya que el gasto en publicidad digital siguió aumentando en medio de la pandemia. Sin embargo, Facebook dijo que los ingresos por publicidad podrían verse afectados a finales de este año debido a las nuevas políticas de privacidad de Apple, que dificultan la orientación de los anuncios. Hay pelea, Apple, Facebook. Las acciones de Facebook son de un helicóptero, me vienen a buscar. Operaciones previas de la comercialización, así que ya tenemos un 7% ganado, ¡qué lindo! BNB también está subiendo. Sí, chicos, miren el mercado. A ver, los que compraron. A ver, las que nosotros, por Tita, que veníamos acá comprado. Arriba. Ada, arriba. Cake. Las cake. Miren qué lindo. 22%. Las pancake swap. Qué lindo. 22%. Qué lindo. Al principio decían que era una moneda falopa. Miren ahora. Ah, miren qué importante. Las cake. Ya está en Binance, está en eToro, está en Looming, está en varios exchanges. Qué groso. Ethereum. ¿Qué pasa con el Ethereum? Llega a 2.800 en este vivo. Y vamos a hacer máximo. Miren. $2 y el Ethereum se nos va. Nasdaq tocó máximo. Bueno, listo, short. Lo que pasa es que con Facebook, con un 7%, y a ver, vamos a ver cómo,
¿Cómo está Apple? Porque la ponderación del Nasdaq es Apple 2,70 arriba. Bueno, hoy vamos a tener un día verde. Chor, chor, chor. Ojalá. Celsius. ¿Qué pasó con Celsius? USD. Celsius está ahí, lateralizando. Ya Ethereum dejó de seguir al BTC, ahora BTC lidera la batuta. ¿Qué es lo que viene a hacer Cake? ¿Sirve para algo o es pura especulación? Mirá, al principio de los panqueques, todos pensábamos, me incluyo, cuando salía 0,68 centavos, que era monedita falopa. Después dijimos, bueno, vamos a comprar una monedita y qué lindo. Las NFT, Armando, yo, a ver, para mí, como todo algo que sale nuevo, en algún momento va a haber una burbuja. Las NFT, a ver, los amantes de algo, digamos, algo muy conocido, qué sé yo, no sé, sale la NFT de Ferrari y los amantes de Ferrari la van a comprar. De hecho, acá hay siempre en cripto. Si se quieren dar de alta, pongan signo de admiración 25 y se ganan $25. Acá van a ver las NFT que publica crypto.com. Para mí es algo coleccionable, es algo de un amante, como, digamos, comprar una pintura y van a ver, qué sé yo, el amante de Aston Martin. Le gusta comprar este video a 756 mil dólares y bueno, no. No, 2.400, perdón. Son 200, digamos, es una edición limitada de 200. A ver, yo no sé si después va a tener poder de comercialización. Ese es el tema. Yo, Armando, haría trading. Los equipos de la de la NBA, sí, todos están haciendo NBA, pero es muy para el público que es coleccionista. Entonces, para el público que es coleccionista y que sabe de esto, creo que el valor tiene más el de ser fan que el de comprar y vender. Yo hago trading con NFT, pero no hold. Bueno, no está mal. No está mal. Sergio, ¿podrías analizar TRX Tron? Ahora lo analizamos. Tron. Tron, 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 tron. Tron está siendo muy utilizada. ¿Por qué? Porque las comisiones de transacción son muy, pero muy baratos. Y la red de Ethereum ahora está muy cara. Hasta que no solucionen el tema del Ethereum 2.0, está muy cara. Entonces las transacciones se están haciendo mucho por Tron. Y ahí está, miren, tuvo su caída, ¡pum! Arriba. Pero está bien, Armando. No, por favor. Armando, síganlo en el canal. Denle clic a RTrader. Él sale a las 5 de la tarde. Bueno, hoy viernes no sale. El señor se toma vacaciones los viernes. Pero todos los días yo lo escucho a las 5 de la tarde, hora argentina. Muy bueno el canal. Habla sobre psicología del trading, habla sobre análisis. Me gusta lo que hace, así que apoyarlo, gente. Hoy es jueves. Ah, tenés razón. Yo ya quería que sea fin de semana. Ethereum 3000. ¡Vamos! En vivo. Único medio. No, acá dice 2000. Muchas gracias. Agregado. Bueno, agreguen las 161 personas. Le dan clic al nombre ARTrader. Y síganlo acá en Twitch. Sale por la tarde. Hola, muy buenos días. Que Dios te bendiga. Tron, me gusta, ¿eh?
La voy a analizar después, pero me gusta porque es una cadena de bloques que hasta que Ethereum no resuelva el tema de las grandes comisiones que tiene por el tema de, digamos, de la dificultad que hay en, digamos, en las transacciones, se está usando mucho Tron. Así que va a recaudar. Buen día, Claudio. Yo es mi nuevo hold. A medio plazo, Tron. Tron me gusta. Aunque esta subida, vemos acá que no lo hizo con un gran volumen. Pero el proyecto es lindo. Ahora, tengan en cuenta que cuando resuelva, andá a saber cuándo, Ethereum, la dificultad, y vuelva a ser barato la transacción por Ethereum, y Tron, hay que ver de qué se disfraza. Pero bueno, no importa. No importa. ¿Qué otra cripto están viendo o qué otra antes de pasar a Mercado Libre? Claro, es lo que decíamos. Es lo que decíamos. El TCR20, la cadena, digamos, de transacción, hay mucho volumen ahí porque es muy barato. Digamos, $1 de comisión por transferir. La Turi Coin, ¿para cuándo? Y estamos esperando que alguien que sepa. Que alguien sepa de cómo. Yo había pasado un video de cómo armar un token. Un token. Pero bueno. No tengo tiempo, chicos, de armar el token. Compro algo y listo. Más fácil. Después hago como el turco. Compre la Turi Coin Todex. Todex, compren la Turicoin. Bueno, Armando, Mercado Libre, para que sepas, es el Amazon de Sudamérica. La pueden comprar en el mercado normal, Meli. El dueño es un argentino, Galperín. Está haciendo, digamos, el retroceso normal. Y está yendo, queriendo volver a máximos históricos. Es una linda acción para tener a largo plazo. Siempre dio buenas ganancias. Meli. Pero ahora Meli anuncia. Mercado Libre ahora vende propiedades que se pueden pagar con cripto. El e-commerce Mercado Libre permitirá a inmobiliarias publicar propiedades como departamentos, casas, terrenos y lotes locales en Bitcoin. Vamos, aleluya. ¿Cómo funciona la compra y venta de inmuebles en criptomonedas? Hoy, Mercado Libre anunció que aceptará avisos de inmuebles de criptomonedas. Desde ahora y más, será posible acceder a inmuebles de Bitcoin a través de la plataforma y habrá una sección exclusiva para inmuebles que cotizan en criptomonedas. A ver, está bueno la adopción. Está buena la adopción. Ahora, ¿quién comprará? Bueno, hay gente que siempre compra propiedades, ¿no? Está bueno porque evitas un montón de dolores de cabezas, acá en la Argentina al menos, de comprar propiedades. Que tenés que ir a la escribanía, que tenés que llevar los dólares billete, que es un quilombo. Ahora, pasas Bitcoin, pum, comprar, listo. La oferta incluye departamentos, PH, ta, ta, ta. El anuncio fue realizado en Mercado Libre en un webinar en donde participaron 300 inmobiliarias del país. El unicornio argentino espera que la nueva característica suba exponencialmente la oferta. Ahora, ¿está autorizado? Y la AFIP, y bueno. Bueno, pero ustedes están pensando, a ver, el que vendió una propiedad, ponele, o el que tiene plata, no sé, ahorrada, y la puede comprar en Bitcoin. A ver, en algún momento, el uso de las criptomonedas se iba a empezar a utilizar en mercados oficiales, llamémosle, y bueno. La vas a tener que blanquear. Mucha inyección de plata en negro y bueno.
Es así. Si no, paguen los impuestos, che. Paguen los impuestos. Miren, la CIA, la Cámara Inmobiliaria Argentina, la CIA, ya está al tanto de los pagos de criptomonedas. Y ya hay jugadores en el país que incentivan las operaciones de monedas digitales. ¡Ay, se avivaron! ¿Qué piensa Marco Galperín del Bitcoin? El dueño, el CEO. La entrada a Mercado Libre al mundo de cripto era algo de esperarse. A principios de año, el fundador del unicornio argentino, Marco Galperín, se pronunció a favor del Bitcoin y reveló que compró criptomonedas en el 2013, cuando rondaba en los $70. Es un capo. Es un capo. Igual, chicos, paren con el tema de la AFIP. A ver, compras una propiedad, la escriturás a tu nombre, ponele que la llevaste los dólares billete, hiciste toda una manganeta, todo. La propiedad la tenés que declarar, aunque la declares por menos importe. La propiedad es tuya. Y en algún momento te van a preguntar, flaco, ¿de dónde compraste la propiedad? La CIA, sí, bueno, la CIA es la Cámara Inmobiliaria Argentina. Qué buen nombre que le ponen a las cámaras, ¿no? O como este bono argentino que sacaron hace 3 años, los botes. Los botes, nos vamos a los botes. Nada, bueno, hay gente que tiene muchísima idea de marketing y sabe cómo poner nombres. Hay que decirle. Ay, Dios. Lo que se debe divertir, Armando, o gente que está, nos está viendo de otros países, Mr. Matthews, todo, que ellos están más controlados que nosotros, lo que se deben reír los vericuetos que nosotros hacemos los argentinos. La tendencia crece, cómo comprar inmuebles en criptomonedas en la Argentina. Bueno, nada, si están por comprar una propiedad, fíjense que sus criptomonedas sean blancas. ¿Ah? Ni doradas, ni... porque si no, quedas pegatina. 2007-91. A veces les envidio. Claro, porque yo sé que allá en España no pueden hacer ni un movimiento. No pueden hacer nada. Así que bueno. La cancelación del pago es entre privados. Entre AFIP se declara el COTI y el impuesto de la transferencia a corresponder. Sí, pero pará. No es tan así, ¿eh? Déjame. Por lo que yo leí acá, la conversión se hace el día de la operación y hay que avisar que vas a hacer la transacción. A ver, al igual que la acreditación de la cuenta de destino tradicional, la transferencia de Bitcoin se hace de manera inmediata. Pero no hay límites, los costos son muy menores. Digamos, lo tenés que hacer, por lo que yo leí acá, es arreglar por la propiedad y se transfiere por la plataforma. En este país no te aburrís nunca, no, es re divertido. Todavía no se sabe cómo será, pero no hay ley. Y números tributarios, sí. Sí, ya sé, lo que pasa que, a ver, sabemos que Mercado Libre, vos cualquier compra que hagas, o cualquier cosa, quedás pegado, por la CIA, en este caso. Vos le decís, sí, voy a comprar tal propiedad, el otro te dice, sí, la entregué, y listo, ya está, ¿cómo pagaste?, te preguntan después. No, me la regaló, era un amigo. Me la donó. Ay, Dios. Bueno, hay que ver, por todos los motivos que ustedes dicen, hay que ver si esto funciona realmente. A mí lo que me interesa, la verdad, es que la adopción de criptomonedas en Mercado Libre, que es el gigante argentino y gigante de Latinoamérica, que después funcione o no funcione, ya es otra cosa. Pero la adopción de criptomonedas, chicos, tiene que estar en todos lados. ¿Vas a un bar? ¿También tienen impuesto a las donaciones? Ah, bueno, listo. Están al horno en Europa. Al horno. Hay que mudarse a Andorra. ¿Te vas a armar un indoor? ¿Eh? ¿Qué están hablando?
Estamos hablando de propiedad y están hablando ahora del Faso. Sergio, ¿qué opinás del cannabis? Quería meterme más en el tema, pero soy ignorante todavía. He visto que trae muy buenos rendimientos. Y... Ay, Dios. Bien. Nosotros teníamos una cartera, el año pasado teníamos una cartera de cannabis. No sé cómo está ahora Aurora. Después, como digamos, vino Trump y no autorizó más en Estados Aurora Cannabis, ACB. No. Canopy, hay que revisar, son todas empresas canadienses. Lo que pasa que venía bien hace años, 2019, porque en algunos estados de Estados Unidos la venían autorizando. Pero después vino Trump y dijo, basta de falopa. Es bueno. No te fumes la inversión. Claro. El narcotráfico siempre tuvo buenos rendimientos. Che, va a venir la cámara inmobiliaria. Sergio, ¿ya se sabe en qué exchange está LBC ahora? Yo por lo que vi, no sé, Ale. Yo sigo, lo sigo teniendo ahí en Bittrex. Pongan signo de admiración, Bittrex. ¿Qué personajes que son? Voy a poner un poquito de música. No sé, chicos. Ahora lo que tienen que pensar es, si van a invertir en empresas, busquen las tecnológicas. ¿Por qué? Las tecnológicas siempre, siempre rindieron. Las tecnológicas siempre rindieron. Por otro lado, la gente está con esta pandemia al pedismo y está todo el día, todo el día con el celular. Miren, soy una ballena. Soy una ballena de 200p. Así que, ¿cómo compras acciones del Faso? Y pero ahí está Aurora Cannabis, está Canopy. Canopy. Hay empresas que. Hay como 6 o 7 empresas que. Después le paso un listado. Un listado. Que cotizan en Nueva York. Que tuvieron su caída y ahora su repunte. Ahora, yo no le veo mucho futuro. Valentín. Bitres con doble T. Valentín, yo ya hablé de Chía ayer. Mucho FOMO de los influencers, de los youtubers, mucho, 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 mucho. Los discos rígidos se fueron. No, no, todo bien, no igual, lo vuelvo a repetir. Los discos rígidos, cuando salió la noticia, duplicaron el importe, se fueron. Y todavía la moneda no empezó a cotizar. ¿Cuándo sale a cotizar Chía? No, es algo que yo no entiendo. Es algo que yo no entiendo. Es, a veces me preguntan, pero el broker, ¿cómo se retira? ¿Y cómo es el análisis técnico? ¿Y le ve futuro a esta empresa todo? Ahora, una criptomoneda que todavía no salió al mercado. Todavía no se sabe. Solamente se sabe que se puede minar con discos duros. Chao. Sergio, perdón que insista, pero Link, hay que ponerle algunas fichitas. Es muy buen proyecto. Vamos. LINK. Vos no insistís, vos siempre decime. ¿En qué exchange lo tenemos? Está en Bittrex. Listo. Si está en Bittrex, es bueno. Se marchó. Link, ya tomo nota. Ya tomo nota. $37. Compro una Link.
Ayer yo compré un HDD antes de ayer a 7K y ahora está a 22. Vendelo. Vendelo a 21. La gente arrasó comprando igual. Es una movida de las empresas, le están saliendo bien. Yo creo que sí. Yo mañana voy a decir. Nos ponemos, mire, 250 personas acá, espectadores. Nos ponemos a decir, miren, a partir de dentro de un mes, con este encendedor vas a poder minar la criptomoneda falopa, falopín, falopa coin. Entonces agarro, antes de sacar la noticia, me compro 10.000 encendedores de esto y los guardo, que valen un peso, un dólar. Todo el mundo, falopín, claro. Entonces llamo a todos los amigues youtubers y digo, che, vamos a sacar un proyecto que vas a poder minar con encendedores. Cada vez que se prenda, estás minando. Tenés una falopa coin. ¿Y qué pasó? Este encendedor mañana vale $10. Es un ejemplo lo del encendedor, ¿eh? No vayan a salir a comprar encendedores ahora. Esperen que voy al kiosco. ¿Me das todos los encendedores? Chicos, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Lean los proyectos. Lean, vean, por ejemplo, esta link. Ya tiene historia. Ya tiene historia. Digamos, estás comprando algo que todavía no salió. Y que todos los youtubers empezaron disco rígido, disco rígido, disco rígido. Y claro, el que tenía disco rígido, yo una casa de computación, veo eso, me lo guardo. Y lo pongo en el triple. La suscripción de los Meet. Acá abajo, poné suscribir. Ojo. Ojo. Una vez que salga al mercado, chía, y empiece a cotizar, bueno, en vez de comprar disco duro, compramos la monedita, vemos, es lo mismo que pasó con los panqueques. Nadie daba dos mangos, de hecho yo hablé con Endof, que él me la dijo, porque yo no tengo cuenta en Binance, y le dije, compra $100, compra de monedita en 0.68 y después se fueron, no sé, a 17, qué sé yo. Vende, pero era para decir, bueno. Pero, no, a ver, yo no voy a comprar algo que todavía no salió al mercado. Porque encima, entre los youtubers, yo escucho así, dicen, sí, porque va a salir a cotizar $1.800, porque va a salir a cotizar 600, ¿ves? No se sabe, chicos. Bake. Bueno, lo vamos a investigar. Puro humo, sí, puro humo, pero hay que seguirlas. Además, no creo, un disco duro, un SSD, no puede llegar a tener el poder digamos, de computacional o de velocidad. Sí, se colgó los tacómetros de una placa de video. Y además con la placa de video te aseguras, en la minería de Bitcoin, te aseguras que vas a tener, ya tenés rendimientos. Y encima, el Ethereum, los que están minando Ethereum se están yendo. Compramos teclados y decimos que cada vez que usen el Enter minás. Fabri se fue reguita. Ese sí, bueno. La que sí es algo parecido a Chia es Filecoin, que es algo un poquito más serio, que ya salió. Que esto es como el Dropbox. Primero que ya está en Gemini. Listo. Es una moneda seria. Ya tiene recorrido, le podemos hacer un análisis técnico, ya tenemos un precio. Y Filecoin es nada, viene a resolver esto de guardar archivos en la nube.
Pero no, no es nada. Bueno, Mercado Libre ya está. Todos tienen cuenta. Todos tienen cuenta. En LBC. Pongan signo de admiración LBC. Esperen que. Pongan signo de admiración LBC. Cada vez vayan a YouTube. Vean el video. Cómo recaudar moneditas viendo videos. Mientras ven los videos de nuestro canal o videos de otros, ustedes van recaudando moneditas. Esas moneditas después las pasan al exchange. Por ahora está en Bittrex. Signo de admiración Bittrex. ¿Se van a poner a hablar de discos duros? Sergio, ¿con quién hablo para abrir LSG? Poné signo de admiración. Info. Ahí tenés el link. Créate una cuenta demo. Y después poné signo de admiración SUTA. Y te sumás a nuestro equipo. Mentoría gratuita, todo. BTC tocando los 53. Che, ¿sabés qué? Voy a abrir. Alguien de los acá. Pero no me toma los datos. Poné signo de admiración Ricardo. Nicolás. Signo de admiración, Ricardo, ahí tenés el WhatsApp. No pongan estudiante, eso sí. Vamos a ir a Bim Bom. ¿Alguien ganó con el bono de Bim Bom? ¿Alguien hizo billete? Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Hoy se hacen esos $100, Sergio. Vamos, vamos. Bien, $30, ganaste bien. Ricardo Bimbón, o como se llama, nunca entré en Bimbón. Está bien, pero nosotros ayer hicimos, o antes de ayer, un sorteo. Repartimos así 10 luquita verde. Esta porquería que hay que adivinar. Ahí. Bim. Vamos a ver el gráfico. De Bim Bom, 54 lucas. ¿Por qué no me avisaron? ¿Y por qué no venís a seguirme acá? El Juan Román Riquelme. Ah, no, el Juan Román. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por esa suscripción. ¿Es un exchange Bim Bom? Sí, mi amor. Andate, ¿sabés qué? Mirá, vení acá. ¿Entrás a YouTube? Ponés inversiones en el mundo. Inversiones. Che, ¿qué pasa con este teclado? Voy a tener que cambiarlo. ¿Venís a inversiones en el mundo? Videos. Suscribite. Y acá tenés Bim Bom. Bim Bom. Tenés todo, explicamos todos. ¿A vos te pagaron, Sergio? No. ¿Qué manija esto de los youtubers con Bim Bom? A mí me dijeron, che, vamos a sortear entre todos los usuarios 10.000 USDT. Y a mí me pareció fantástico porque el bono es retirable. Poner la Turi estrategia en Bim Bom. Lo que pasa es que la plataforma no. Y me dijeron retirar las ganancias. Yo digo, qué mejor darle algo a ustedes para que puedan ganar. Están haciendo una campaña acá en Latinoamérica fuerte. Es retirable las ganancias, no el bono. Claro. Claro. No van a ser tan roedoras, tan roedores de decir, ay, yo tengo el bono de $100, ¿cómo lo retiro? ¿Qué opinás de Binance? No me gusta, no tengo cuenta en Binance. No me gusta. Yo tengo en cuenta, pone signo de admiración 25, que ahí compro algunas criptomonedas y porque está Visa, la tarjeta Visa detrás.
y en signo de admiración Bittrex, son los dos exchanges que yo uso hace años. Estoy, digamos, al contrario de todo el mundo. 268 personas, bien ahí. Vinieron a hacer trading, bienvenidos. No, por eso tengo signo de admiración 25 en cripto, hago staking. Y en Bittrex compro las criptomonedas oficiales que ellos siempre recomiendan y que a veces tienen hasta exclusividad. TFC de Football Coin, en el único lugar donde la podés comprar es en Bittrex. Y TFC, ayer nos llegó un mail diciendo que si la tenés un año, ellos posiblemente vas a tener un retorno de un 113 anual. Hola, Cristian, bienvenido. Como todos los días. Mírate, PointPy. Está en preventa. No, la preventa no me gusta. ¿Qué opinás de los futuros de Binance? No me gusta. Es casino. Ya lo dije. Casino. Muchos. A ver. Muchos fueron a hacer futuros de Binance y ahora están volviendo al mercado normal. ¿Por qué? Porque se hicieron mierda. Si bien voy a tradear los bonos, te digo que ni mamado tradearía con plata verdadera. Porque no me siento cómodo con... Sí, a mí me pasa lo mismo. Ya lo regalamos. A mí me pasa lo mismo. La plataforma, te acostumbras a una plataforma a moverlo vos y olvídate. Sensorium. No, no lo investigué. No lo investigué. Hola, veo que hay mucha info para ver. Soy nuevo en esto. ¿Qué me recomendás que vea primero? Drum, voy. Poné signo de admiración info y signo de admiración curso. Es gratuito. Está en nuestro canal de YouTube. Buenos días, Sono Russell. Bienvenido desde España. Otro colega por ahí. Bueno, ¿sorteamos el nada o qué? Ah, estás apurado, pero no abrió el mercado. No abrió el mercado. Los futuros no son arriesgados, son súper. No sé, yo, a ver. Podés ganar 1000% como podés fundir cuenta en 2 minutos. Yo la verdad que es muy... ¿Cómo te puedo decir? Los futuros de Binance, yo lo veo como algo apalancado, como algo que te puede llevar a la ludopatía. Y es algo que yo no me voy a permitir, al menos yo, un pequeño comunicador, de que sale todas las mañanas acá. Claro, tenés que tener mucha cancha. No, tenés que manejar mucho la psicología, Seba. No, no es que seas profesional. Tenés que ser, a ver, si vos en un trade entrás en futuros apalancado de Binance y le ganaste, no sé, en un trade le ganaste $500, ponele con... Invertiste $10, ganaste 500. Un ejemplo, ¿no? Y en el segundo te sentí, no sé, Warren Buffett. Decís, ah, segundo. Y en el segundo te apalancaste y fundiste. A ver. Está todo claro, el chinito. Y encima, el mercado de futuros, estás compitiendo con otros traders iguales que vos, pero hay algunos que tienen mucha guita. Entonces, los tipos ven en Binance que hay un montón de órdenes de compra o órdenes de venta y van a lo contrario. Meten volumen, prum, barrieron a todos ustedes. Sí, hablamos de chía y dijimos que es bueno para el colesterol. Se llevan todo claro. El presente es mejor. ¡Qué buena frase! Bueno, y 10 y 26. Yo voy a hacer, me aguantan 2 minutos, vamos a hacer un espacio de publicidad antes de que arranque el mercado.
No termino de entender cómo ganar moneditas en Odyssey, que no sea el bono diario. Mírate el video. ¿Le pueden compartir a Surubí el video? ¿Le pueden compartir a Surubí el video de donde explicamos cómo ganar y retirar plata en cuenta demo? Pescar el video, claro. Bien. Anoten, Juancho, Ale, el equipo de inversiones en el mundo, link que la recomendó Luquitas. Le vamos a poner una Luquita. Que después me olvido. Sergio, ¿viste? ¿Ves los videos de el curso? ¿Estamos listos para arrancar acá? ¡Claro! ¿Ves los videos? Signo admiración curso. Después te generas una cuenta demo. Signo admiración. Info. Te creas una cuenta demo. Venís a practicar. Una pregunta. Para poder usar o tener cuenta en el CG, tenés que tener como mínimo. Sí, Cris. Sí, Cris. Y me encanta que los chicos. Pero pedile a papá, a mamá, a un primo, a alguien que te abra la cuenta. La cuenta demo. Y empezás a practicar. Me encanta y te felicito. Que por ser menor de 18 años, ya en vez de jugar, empieces a pensar en educación financiera. Y educación financiera seria. Sí, lo inflaron al ruso un minuto antes para que. Bueno. Vamos a ver si hoy fundimos cuenta. No, en Bimbo no, en LSG. Créate una cuenta. No sonó la alarma de suspenso. Bueno, la pongo yo. VIX. Vamos a ver cómo está el VIX. No están dando el tacómetro del RAT. Está en negativo. Bueno. Está en negativo. Sí, mira el ruso el velón que pegó. El primer velón con volumen. Sergio, te quiero ver sin gorra. Pero estoy todo despeinado. Otro día me saco la gorra. Me quieren desnudar en vivo. Otro día me peino. Ah, en el curso 3.0. Hay un par de videos que filmé sin gorra. Cuando tengo que estar la seriedad. Esto es de cábala la gorra. La pureta. Sacate, no. ¿Qué sacate? Estoy todo despeinado. Cualquier cosa. Ah, claro. En el curso, claro. Antes no usaba. Che, me estoy perdiendo el short por la gorra. Y acá también, short, se cae todo, a ver. Vamos a poner una cosa acá. Vamos a poner una cosa acá. Y Cordo decía, short al Nasdaq. Cordo lo decía, lo avisó. Yo voy a empezar a cerrar ventanas. Sí, ya lo voy a dejar, che. Y la botonera, Sergio, está acá la botonera. Contestale. Espere, que estoy tradeando, che. Vamos, que se cae todo. El Nasdaq. Cuatro con 10. Vamos a ver si sigue cayendo.
No me gusta por la volatilidad. Ah, está subiendo. Qué lindo. No muestra cuando tradea. ¡Sí! Gracias, Arde Papi. Bueno, vamos a ver si podemos cerrar esta posición del ruso que se me está dando vuelta o no. No. Viene, viene en caída, viene en picada, viene en picada. Vamos a ver si podemos poner el stop loss dinámico. Ya tomamos. Esto del Mau me pincha las pelotas. Dejamos flotar. Y vamos a ver qué pasa con el Nasdaq. Si retrocede el ruso, le entramos de vuelta en short. Sergio, dejaste el vapeo. Sí. Es un vicio de mierda, chicos. Perdón, ya lo voy a dejar. El paso. Uf. Cerró, Ping. Ping pong. No, no es el... No, me quiero comprar un pad, pero no consigo. Un pad bueno. No es el Mago. El Mago es buenísimo. No conocía ese chain. No es un chain. Poné el signo de admiración info. Estamos tradeando Wall Street en un broker regulado. ¿Qué pasa con las que ya hablamos hace una hora? Vení más temprano. Bueno, vamos por el pad. Sí, lo voy a comprar yo. No me tienen que comprar nada ustedes. Che, me gusta. Otro short. El Nasdaq que está medio ahí pivoteando en la media de 200. ¿Qué broker tradeas? Pones signo de admiración info y create una cuenta demo. Y tradea todos los días conmigo. Es un broker regulado que tiene seguro contra depósito. Tiene más de 20 años en el mercado. A mí me gusta tener la plata lo más seguro posible. Que mañana no sea todes y desaparezca. Y voló, voló el turco. Ustedes tienen que ver la pantalla de lo que hago. ¿O quieren que haga como una vez que digan, me tenés que explicar paso a paso lo que estás haciendo? Entro en short en el Nasdaq. Le clavo el stop loss dinámico. Y estoy haciendo cualquiera. Es que tradear dos índices a la vez con volatilidad presta mucha confusión, ¿eh? Vamos a poner el trailing stop. Miren el curso. Miren el curso. Mírenme todos los días. Van a aprender. Miren la Turi estrategia. Signo de admiración Turi. No me gusta esto, ¿eh? Che, no anda el tacómetro del ruso. Cuando te salen, sí, te salen uno abajo del otro, agarrá este gráfico, uno de los dos, agarralo, drag and drop, y llévalo hacia tu derecha. No me gusta este, ¿eh? No me gusta. La voy a cerrar porque no me gusta. Ahí. ¡Ah! Y la cerré negativo, qué boludo. Bueno, no importa. Está haciendo muchas velas de cola. Que vuelva al tacómetro.
Bueno, no importa. Podríamos tra... A ver, con la Turia Estrategia 2.0 tradeamos sin tacómetro, así que nada, podemos. Bueno, no debe andar TradingView, qué sé yo, no importa. Estoy podrido. Mañana reinicio y me paso a Linux. Vamos, Raulé, vamos. Otro que sale del closet. De Windows, ¿no? Voy a poner una alarma acá. Sergio, ¿cómo haces para tener las dos pantallas al lado? Pero... Cuando te salen así, vertical, agarrás una de acá arriba. La movés drag and drop. Le haces clic. La movés hacia tu derecha. Y listo. Chelo, qué grande. Felicitaciones con tu cake. A ver, ahora puedo. ¡Bien! El NDX está en R1. Sí, lo que no me gusta es que es tan negativo la volatilidad. Por eso esta posición del Nasdaq que ahora empezó a lentecerse. Vamos a ver. ¿Alentecerse? ¿Sí se dice? Bueno, está lento. Avisa que tienen. No 450, claro. Qué feliz nos hace Cake. Por supuesto. Hicimos el video de Cake. Hace un montón. Si no entraste, es porque te perdiste el video de YouTube. Porque no estás suscrito al canal de YouTube. ¡Suscribite! ¡Suscribite, roedor! No me gustan las velas que están haciendo acá, ¿eh? No me gusta el ruso. A ver, está entre medio del R1. Vamos a ver los puntos pivotes. ¿Llegará el pivot point? Ah, está en una resistencia fuerte el Nasdaq, ¿eh? Hay que ver si la rompe. Yo esta operación, cuando se ponga en B, la cierro. No puedo. Bimbón está muy lento. Bueno. Y espera que ande un poquito más rápido. Fíjate tu internet que ande bien. Tira cable. Yo hoy tuve que tirar cable. Porque Fivertel no me andaba. Llamé a Fivertel y dice: estamos haciendo reparaciones en la zona. O durante, va a tardar durante 2 horas. Así que tiré un cable de 50 metros al otro módem. Y listo. Y ahora un rollo. Cristian. Yo también te amo, Cristian. Yo amo a la gente. Primero que me sigue. Y segundo que está haciendo lo que nosotros decimos acá, que es horas, silla, culo. Digamos que tienen la paciencia de estar acá durante 2 horas o 3 horas todas las mañanas y tener esa, digamos, esa continuidad mental, esa disciplina de tomarlo esto serio y como un trabajo. ¿Eh? ¿Quién te quiere cobrar $19? No entendí eso. Twitch, $19. No, sale $5. Gracias, Sergio. Después de mi hija, sos lo mejor que me pasó. Ah, buah. Declaraciones. Esto se transformó en un Tinder. Estoy casado, chicos. Pero bueno. No soy celosa. Conversión son como $18. ¿Eh? A ver si algún mod lo puede ayudar a Valentín, porque no entiendo eso de $18. Muy roedor hoy el mercado, ¿eh?
Vamos a poner acá un trailing. Y vamos a ver qué pasa con el Nasdaq ahora que quiere subir. Dale, deja de joder, Nasdaq. Mirá ese shot. Buenos días, Sergio. Sos un crack. Yo en demo, $28. Bien. Vos pudiste salir en B en ese short. Bien, perfecto. Pero igual no me copien, ¿eh? Ustedes hagan su análisis. No me copien. Por Skrill siempre hay descuentos para la sub. Skrill. Muy roedor. No hay volatilidad, chicos. No hay volatilidad. No hay volatilidad. No está para tradear estos días. Miren, el supertren de los dos índices está ahí. Yo meto mis operaciones propias y las tuyas siempre con... Las mías hacelas al revés. Vas a ganar siempre. O si vas a copiarme, hacerlo en cuenta demo. Para probar que esto no es mentira. Si desconfías de mí. A ver si esto me deja cerrar. Listo, cerrada. ¿Sigue cayendo? VIX 0.52. El ruso otro short. El Nasdaq voy a esperar. Voy a poner una alarmita acá. O está muy lateral el supertren. En el ruso sí está lindo. Vamos a poner una alarmita acá. Vamos a mirar el chat. Che, despierten al VIX, sí. Me va bien. No me va bien. Me fío de ti. Eres muy grande. ¿Me estás bardeando de viejo? El viejo. El neón inversor. Buah. Aburridísimo el mercado, chicos, hoy. Sí, los tacómetros, mirá, desaparecieron. Y se marchó. Y dijo, hoy no laburo. Con esta volatilidad de mierda no laburo. No debe estar fallando TradingView. Porque esos tacómetros son de TradingView. No importa, nosotros tradeamos a ciegas. Estoy trabajando, miro el stream y tradeo. Ah, bueno. Sos tremendo. Aburrido, sí, obvio. A ver. Hoy es para hacer trading roedor. Ganarse unos dolarcitos, unas lechuguitas y tranqui. Hay que hacer plata, claro. Sergio, una consulta. Yo sé que lo explicás en el curso. ¿Vos podrías aclararme bien cómo interpretar las líneas de las tres medias móviles? Por ejemplo, el RAS ahora que está en tendencia bajista. Y sí, el precio está por debajo. La probabilidad de short es más que la de compra. Pero el supertrend está lateral. El VIX está en cero casi. ¿Cuándo se sube el video de la Turi Estrategia 3.0? Ahí estoy sin gorra. El ruso está marcando alguien. Hoy. Hoy, 19 horas o 15 horas, no sé a qué hora sale. Vean YouTube, vayan, suscríbanse en YouTube, así les avisa.
ponele, 17 horas. 17 horas sale Laturi Estrategia 3.0 con tacómetros. Que hoy no lo vemos, desaparecieron. ¿Me están hosteando todos? La B. Sí, pero ¿la B de qué? Puede ser, ¿eh? Hay que ver si cambia el supertren. Vamos, todos. 299 personas, vamos. Una flor de B. ¿Te parece? Con esta volatilidad. Mirá. Todavía la vela no pasó ni una EMA exponencial. Ni una. Ni una. Mientras la vela no lo haga, seguimos en tendencia bajista. $2.99. Bueno, prendan un celular más y somos 300. Bauti Rodríguez, bienvenido. Hay que levantarse más temprano para hacer billete. Llora el Nasdaq. Baja F94 Tiered X20. ¿Tema nuevo? ¿Tema nuevo? No. Vamos a sacarle $5. Listo. Ese es un rock que hizo Lucho. Para operar en Binance, ¿recomendás no apalancarse? No. Para operar en Binance, usaba cuenta Spot. No use la cuenta Futuros. Usa cuenta Spot, holdea. Yo no tengo cuenta en Binance. Uy, salí justo de ese short. ¿Te gustó Lord Acor? Vamos a escuchar de vuelta rock completo. Lo pueden subir, ¿no? El equipo de inversiones en el mundo. Pueden subir este tema. Quiero entrar a ese short. Probable venta, amigo. También chequeó el supertren. Parece que pinta bien. Rusito, no me falles. Ahora entro en long. Todo pinta que va bien. Siempre fiel a la estrategia que nos enseña el sensei. Para yo ser, pues debo entregarme bien. ¡Sau! Otro llora al Nasdaq. Thank you.
Sergio, te hago una pregunta. ¿Se puede usar en vez de velas japonesas? Sí, se puede usar velas de ti. Se puede usar. Técnicamente el ruso debería bajar a 2297. Y sí, 2300. Sergio, ya está. Se cae todo. Ojalá. Yo tengo unos cuantos shorts colgados ahí. Hoy estoy aprendiendo a operar. Ya estoy fundiendo cuenta demo. El otro dice, armate uno, ya está en YouTube. Sí. El chelo. Yo holdeo. Bueno, ahí está una alerta. Si el chelo holdea BNB, que se va a 1000, presten atención, ¿eh? Porque el chelo sabe. Otro short. Qué lindo la volatilidad. Es tan positivo el VIX. Yo prefiero ver las normales. Sí, cada uno usa lo que le guste, chicos. Yo explico mi estrategia como la uso yo. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden poner las velas al color rosa. Para las damas. NW en el Nasdaq. Sí, se viene el Patronus. Santos Patronus. Este lo puse muy lejos. 1,39 el VIX. Vamos, seguí subiendo. Se pueden sacar moneditas a diario holdando BNB en el Launch Pool y a cuidar sus BNB y Cake están llenos de scam. El Chelo 90. ¿Te diste cuenta que te puse como moderador o no? Sí, estás como moderador. No te diste cuenta. Creo que es un buen consejo de usar cuenta demo, no aprovechar de tener cuenta de 10.000, sino tener en cuenta que tenés la cantidad de plata. Claro, hay que fundir la cuenta demo y dejarla en $1.000, $500. Hay que hacer un par de operaciones de un lote completo. Lo explico en el curso. Y quedarse con una cuenta demo de $500, $1.000. Y practicar con eso. Bien, esto es entrenamiento, $40 en demo, bien. En NDX está llegando el pivot, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Está subiendo el VIX. Igual el Nasdaq, te digo, en B te lo cierro, si baja, ¿no? Por la duda. Igual están las velas muy lentas. Pero vengo ganando $150 en una semana. Sergio, bien, cabecita. Pero viendo tus videos, bien. Bien, eso me gusta. $1.62 del VIX. ¡Vamos! ¡Cae, jopú! Ya está. Si se cierra, se cierra. ¡Pum! Listo. Otros $2 más. Bueno, el Nasdaq. No sé, ahora voy a esperar. El ruso. También, porque estoy ahí. 1,62 el VIX. Che, 287. Vamos, chicos. Si se aburren es porque no quieren hacer billete. Hoy $200, Sergio. Te mando un asado. Lauti y pollo. ¿En serio hiciste $200? Con esta volatilidad, ¿pero qué le metiste? ¿Un lote entero? J. Facur, explico todo en el curso gratis. Poné signo de admiración curso. ¿Qué son operaciones short, corto, venta? ¿Y qué son operaciones compra? Compramos un corto, diría la serie Billion.
¿Estás mirando la serie que yo les recomendé? ¿O no? Yo solo con $52 en demo. Ganados hoy. Bien, bien. Acá tradeamos juntos. Bien. Practicar día y noche está bien. Ahora, cuando vayas a real, trata de tradear solamente en momentos de volatilidad. No te copes día y noche. Porque no es necesario. No es necesario. $13 en el ruso hoy. Bien. Bien. Me encanta. Me encanta cuando la gente gana. Y me lo dicen. Mira, Juancho, querías a 2.296. Ahí está bajando. Yo le pongo stop loss. Y le meto otro short acá, al Nasdaq. Perdón si no estoy mirando el chat, pero estoy tradeando. Estoy tradeando, chicos. Estoy prestando atención porque ahora tengo dos pantallas. Antes era una sola. ¡Pum! Se cerró. Bueno, chao. Apalancamiento por 100 es malo. Y sí. Medio arriesgado. Podés tradear en cualquier momento. El tema es que haya volatilidad. Si está lateral el mercado, tradear en medio. 2290, 2300 trigger para saber si retoman la subida. Yo con uno, el Nasdaq, entraste en short justo en el pivote. Sí, no importa, no importa, chicos. Está subiendo la volatilidad. Miren, 2%. La cierro en B a esta. Así robo pic. ¿Qué pasa si fundís la cuenta demo? Y llamás a Ricardo y le decís, fundí la cuenta demo, ¿me creás otra? ¿Me recargás? ¿Ya están pensando fundir la cuenta cuando me dice, qué pasa si... Llamás a Ricardo. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. ¿Se vendrá la gran B? Y vamos a ver. 2,08 el VIX. Yo todavía no le veo. A no ser que haya una noticia, algo. El Ricky Ford. El Ricky Ford de London. ¿Qué pasa cuando pasás el millón en la cuenta demo? Ah, bueno. Es porque estás tradeando bien. Tómenlo en serio, che. ¿Por qué decís 2,8 el VIX? Porque está en positivo ahora 1,91. Bueno, ahí está. Si baja el VIX, volatilidad. Poné signo de admiración VIX. Así lo entendés. Acabo de meter. ¿Por qué juegan, chicos? ¿Por qué juegan con la cuenta demo? Tómenla en serio. A no ser que tengas 10 mil dólares después en. Total, puedo crear otra cuenta demo, así que la fundo. Hablando de demo, nunca me voy a olvidar cuando hice un swing con un lotaje mínimo en AMD y al cabo de 30 días le saqué $600. Y ahí te querés pegar un tiro, pero bueno, nada, ya está. Yo creo que vamos a volver a hacer, una vez que termine de cierre estos shorts, que tengo mal, mal, porque estaba tradeando mal. Cierre los shorts que tengo pendientes. Pues vamos a volver a hacer swing, gordo. ¿Qué te parece?
Vamos a agarrar un par de acciones roedoras que paguen dividendos y vamos a empezar a hacer swing. O seguimos con el Nasdaq. O metemos un tercero. Desde ese momento holdeo, claro. Sí, quiero swing de acciones. Sí, a Alejandro le encanta. Bueno, el año pasado lo hacíamos. ¿Alguien quiere mi cuenta ganadora de Bing Bond? Se las doy. Está muy lenta esa plataforma. Pero yo acá la estoy viendo. Bueno, no, no tanto. ¡Ja! Fíjate con otro internet. Sí, yo le había planteado a Fabri hace poco y le gusta la idea. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer swing trading de acciones roedoras en la cuenta. Pero espera que pueda cerrar mis shorts, porque si no se me va. Voy a fundir la cuenta por hacer swing. ¿Le ponés 001 para tradear o 0 o 010? No, 001 en el Nasdaq. 003 en el ruso. Recarga. ¿A dónde cree que recargue? No, ¿qué ve? Esperen, todavía no hay ve. ¿El cambió el supertren? Están yendo en contratendencia, chicos. ¿Cómo es que dejás flotando una operación de energía? La dejás ahí negativa y después en algún momento. Espero que caiga. Tengo dos opciones: o cerrar y aceptar las pérdidas. Que soy medio cabeza dura. O fundir cuenta. O esperarlas. Tres opciones. Me encanta cuando se enoja. No me enojo yo. ¿Cuándo me enojo? En algún momento se va a caer todo. Claro, yo pienso igual. Y si no, en algún momento se va a caer mi cuenta. Y bueno, son cosas del oficio del trading. Yo acá trato de mostrar la realidad. Único medio. Único medio que te muestra si pierde o si gana. Gracias. Poné un stop loss, Sergio. No, no uso. Está mal la hora de ese gráfico. ¿Eh? ¿Qué hora? Padre, he pecado. Le he sido infiel a la estrategia. Rezá tres Ave María y ¿me pueden decir dónde ven la B en el ruso? Una cosa es querer ver la B y otra cosa es que realmente la vean. Yo no la veo. ¿Están mirando otra pantalla? ¿Están mirando las piletitas? ¿Cuántas operaciones rojas tenés? Te tenés que quedar hasta el final. La de Islao. Lamentablemente, a mis fieles seguidores, que me siguen hasta el final,
y que se fuman mi charla técnica durante 2 horas, le muestro todo. Guarda. Trazar línea de tendencia, pero chicos, yo no quiero ensuciar mucho el gráfico para que ustedes lo vean bien, pero si ustedes ven acá, línea de tendencia. ¿Ven esto? El supertren está derechito. Está derechito. Y se marchó. Y dale Boca, dale River. Empezó la volatilidad. Dale, dale. Cierro esto por las dudas. Sí, estoy perdiendo el 50% de la cuenta, chicos, no importa. Sí, no, dije dale vos, por decir dale vos, después Rive, porque después dicen... Cualquier boludez, ¿viste cómo se peleó ayer Gustavo López con Ibaí? Ibaí, Ibaí. ¿Cómo me reí? No toman... Bueno, Ibaí, Ibaí, ¿cómo se pronuncia? Es un grosso de Twitch, ¿no? Pero que no, que la gente de otro planeta no tome en serio el trabajo que nosotros hacemos en Twitch, lo toman como, son unos boludos streamers ahí que salen a boludear todo. Gustavo López, la tenés adentro, te la mandó a guardar Ibai. Ibai. No sé. Porque yo siempre, no sé, me quedé con la empresa eBay, 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 y bueno, Ibai. Sergio, vos ganás lo mismo que Ibai en Twitch. Nah, ojalá. El tipo tiene 100.000 suscriptores. Nah, olvídate. A ver. Es gente que todavía no está en la nueva tecnología de comunicación. Se quedó con los canales de televisión, que ya cada vez hay menos gente que miran los canales de televisión. Se entretienen más con estas plataformas de stream que otra cosa. El Socas tiene como 10.000 sub mensuales. Ah, guau. Gana solo por suscripciones 14.000 euros. Mirá vos. Sí, pero tiene fortuna de suscriptores. Sergio, ¿te gusta el fútbol? No. Ahora. Adentro que llueve. ¿A dónde? No sé. No sé qué iba a decir. No sé si comprar Ethereum o esperar un poco. Estoy en la gran duda. Está muy alto el Ethereum. Ahora, ¿te acordás? Está bien, pero no importa. A ver... El tipo, el Ibai, Ibai, es un grosso, tiene su laburo, tiene su carrera. Gustavo López también, pero ya fue, ya está, ya cambió el mundo televisivo. Hoy el Kun Agüero emite stream.
Un jugador de fútbol. N2 Coin. Jamás la escuché. ¿Qué hora es? 11 y cuarto. Mirá, pensé que había pasado como 3 horas. López es muy soberbio. Oh, a ver. Más allá de lo soberbio y esto, creo, yo vi el video. El tipo Gustavo López tiene una carrera, digamos, es locutor. Relató muchos partidos de fútbol, tiene su experiencia, todo, pero hoy el mundo cambió. Hoy el mundo cambió, entonces si no aceptás esos cambios, no podés tirarte, digamos, con la bronca de otro que tiene más éxito que vos y tratarlo de goma. Me parece que es eso. Que los futbolistas se divierten más haciendo stream o reportajes con coso que hablando con Gustavo López de fútbol. Igual me parece que sí, Carlos. Carlos de primera, me parece que la hizo bien. Porque me parece que estaba muertito. Y ahora Gustavo López, a ver quién es Gustavo López. Tuvo como no sé cuántas visualizaciones ese video. Si se quería hacer viral. Lo logró. Digamos, yo también. Yo mañana me peleo con eBay y ahí no me sale nombrarlo. Uy, voy a tirar todo. Mañana me peleo y le digo, es un gordo. Perdón, pero es de joda, Ibai, Es un gordo, boludo. Ese no sabe hacer. Vengan acá a aprender trading, a ganar dinero, ¿no? A escuchar la boludez de los jueguitos que habla el gordito ese. Un ejemplo, ¿no? No te estoy bardeando, eBay. Y claro, yo me lleno de visitas. Claro, se colgó de las tetas. Claro, se colgó del éxito de Yáñez. Veníamos con alguien, así vienen a ganar plata. Claro, hagamos eso, hagamos un clickbait. A ver con quién nos podemos pelear. Con una academia esta de coso. ¿Cuándo haces gameplay? Pues no sé jugar ni a la bolita. Con DTA. Lo bardeás a Coscu y te hace famoso. Nah, pero Coscu es un capo. Salió a defenderlo eBay. Y a ver, yo también si tendría la fama de ellos. Yo también saldría a defender a cualquier streamer. Que salga en Twitch o en cualquier otro lado, saldría a defenderlo cuando un pelotudo sale a bardearlo de esta manera. Uso un short en el Nasdaq, aviso. Pero ¿a quién bardeamos así nos hacemos viral? ¿A quién bardeamos? ¿A alguna academia esta vende moto? Veo que estás muy informado del mundo streamer, Sergio. Y sí, no me quedó otra. Salgo todos los días en Twitch y no me queda otra de ver qué pasa en el mundo Twitch. Dale, hagamos un clip. Bardeamos, no sé, a alguien. A AuronPlay. Nah, AuronPlay son. Ya hablé de Oliver Vélez. DTA. Lo que pasa es que no sé, tengo que buscar letra. Me tienen que dar letra. IM Academy. Bueno, denme letra. Encima te bloqueó. Ahí está, vamos a hacer esa. Si guardemos a Fede Tesores, yo lo agarro. Ya le agarré bronca. No, no, no. Vamos a hacer esa. ¿Quién está para grabar un clip? Y después lo subimos al mago. No, al mago no. Una joven invasor. No, no, no. Bueno, grabamos un clip.
Me decís cuándo, Antor, y yo te digo. Escuchame una cosa, vos, que todos los días lees noticias del Bitcoin. Lees, sos una gran lectora de lectura de noticias. Te invito a mi canal para hacerte una entrevista, porque me pareces una mina muy copada, que sabés bastante, porque sos lectora de noticias. Lamentablemente por ahí no sabés de análisis técnico, no sabés de trading, pero sabés mucho del ecosistema. No me bloquees en Twitter. Te mandé un mensaje de Twitter diciéndote, te invito a mi canal de Twitch para que estés en vivo acá, para que vengas. Te quería regalar una lámpara. Y me bloqueaste, Catalina, de Tech con Catalina. Dale. Bueno. Porque Sergio sabe. Bueno, después ese clip, chicos, lo copian, lo meten en Twitter, la roban a Catalina y hagamos algo viral. Vamos a divertirnos. 3,41. El VIX. Miren las boludeces que me hacen hacer. Igual está muy lento el mercado. Ahora, ustedes 273 personas, lo subimos a Twitch. No, siempre me equivoco, Twitter. Y pongan. Hagámoslo viral, no nos sorteador. Claro, que vengan todos. Vamos a empezar a bardear gente. Digamos, me parece que es el éxito, es la clave del éxito, bardear gente. Voy a Boedo a buscar esa lámpara. Dale. Imprimís una foto de ella y te hacés la careta de ella. Está bueno eso, ¿eh? ¿Estás resentido con Cata? No, no estoy resentido. Para nada. Para nada. Jamás bloquearía a alguien que me invite a hacer una entrevista. De última, hacés como el gordo mexicano este que me contestó y me dijo, la verdad, por ahora no me interesa. Está bien. Gordo, está todo bien. Pero por lo menos contestás. Lo tiene que subir alguien externo. Bueno, después se lo pasan a el clip, te lo paso a vos, Wally. El gordo Jaime, ¿quién era el gordo mexicano? Ese que... ¿Cómo se llamaba? Ni idea, ya me olvidé. No, 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 no. Y perdón. Y ahí me voy, digamos, porque si no estoy haciendo una discriminación. Al youtuber mexicano. Lo de gordos está de más. Olvídate. Olvídense ni perdón. No, no puedo bardear en verdad, si es amigo. A Luisito Comunica, bueno. Pero no, pero tiene que ser alguien que esté acá en el trading y que esté haciendo alguna chantada. Tenés que hablar con el duende. Y bueno, decirle al duende que venga. Yo invito a todos, no sé quién es, pero bueno. Yo soy morocho y me dicen negro, no pasa nada. No, bueno, pero... Nada, qué sé yo, es decir gordo cariñosamente. No, no, la verdad que no, no. Bueno, invítenlo. No necesitas a nadie para seguir con tu canal. Yo seguro que no. Capaz no se dio cuenta, Cata. No, a ver. Por ahí fue la community manager que le dije, este hinchapelota, pum, bloqueo. Dos minutos. Tenés el contratar a Luquita Rodríguez, es alto streamer y holdeas cripto. Bueno, escríbanle, porque yo, a ver, yo si quieren escribo a todo el mundo, pero
Ayúdenme ustedes. Jaime, trae en latino. No, 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 no. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Me agarró bronca, ¿saben por qué? Porque Ariel Dimberar le hizo una entrevista en su canal. Habían pactado un ida y vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, el ida y vuelta se llama. Yo te hago una entrevista en mi canal, vos me haces en el tuyo y ambos nos hacemos conocidos. Es algo, un canje. Está bárbaro. Este muchacho mexicano, Ariel Dimberar, le hizo la entrevista y después nunca más contestó. Conza, soluciones para todo cuando quieran, chicos. Sigue, sigue el rusito. No, no sigue nada. Ariel es muy buena persona. Bueno, Gonzalo de C diferente le hizo lo mismo. El ida y vuelta siempre sirve, chicos. Bardea de Elon Musk que rompe con su estudio de BTC 2. Nah. A ver, mía, ¿quién me conoce? Ayer, ¿viste? ¿Lo grabaste? No, no pude verlo. No, es que Inverar, Ariel le hizo a Gonza ese diferente y después cuando le dijo, bueno, Gonza, ¿cuándo me invitás a tu canal? Ahora no tengo tiempo. ¿Alguien rápido me dice en qué número de mes estamos? 4, abril. El mexicano es Omar. Ahí está. Don Omar. Está bien, pero por lo menos, Don Omar, yo le escribí por Instagram y le dije, mirá, tengo un canal de trading, vos estás haciendo muchos videos de educación financiera, te felicito, bla, 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 bla. Me gustaría tener una entrevista con vos en mi canal. Yo lo invitaba a mi canal. No le estaba pidiendo a él que él me invite. Porque tiene no sé cuántos miles de suscriptores en YouTube. Y me dijo, no me interesa. Por lo menos es más correcto que bloquearme. No sé, yo el único bloqueo son a los spam. ¿No lo grabaste? Oh, no lo vi. Pero, ¿sabés? ¿Anotaste? Es que además, qué sé yo, yo la verdad que la respeto a Cata porque, nada, puedo disentir en esas cosas que salgo con champán o cuando estuve en Miami, ay, miren dónde estoy, mostrando la playa de Miami, cuando yo siento que hay gente, hay pobreza en el mundo, hay, qué sé yo, no me gustan esas pavadas, pero es una cosa mía. Es respetable. Qué sé yo, a mí ella puede decir, y a mí no me gusta que vos salís en gorra diciendo pavadas o los audios pelotudos que ponés. Está bien. Pero los dos estamos con el Bitcoin, con la blockchain. Yo soy minero, yo soy holder de hace 6 años. A ver, los dos estamos tratando de impulsar que el mercado use criptomonedas. Estamos en YouTube, somos dos comunicadores, a ver. Estamos en la educación financiera. No es mala. Claro, me bloqueó porque tengo un Corsa, claro. Si Marchetti, seguro que Marchetti le habla, porque tiene un BM. A Marchetti seguro que le habla. Ponete buis. No, no me interesa eso. A mí lo único que me interesa es
los 276 personas que están ahora, primero que me están escuchando, con todo respeto, y que meto un short en el RAS, y que me siguen todos los días, y que están, por lo menos, aprendiendo, y muchas veces en el chat me dicen, uy, la puta, perdón, no lo puedo creer, se murió una persona, la semana pasada me hicieron una biblioteca, el carpintero, y después me dijo, no te puedo entregar porque me agarró COVID y acaba de llegar un WhatsApp diciendo que murió. Yo no lo puedo creer. Qué bicho del orto. Patrón Sándwich. Sergio, ¿vivís de estos? ¿Retirás? Sí. Vivo de un montón de ingresos pasivos. Ah, a lo largo de... Yo tengo 48 años. A lo largo de mi vida generé un montón. Tengo minería, tengo hall, lo conté mil veces. Y trato todos los días de tomarme esto como un trabajo y hacer un sueldito mensual. ¿Y la biblioteca? ¿Qué biblioteca? No sé qué sería. Vos, mente sana, me acuerdo. Yo la paso muy bien aquí, me río bastante. Gracias, Armando. Mente sana, yo me acuerdo cuando vos estabas en un chat y decías, no, pero yo con los CDR ganaba plata y yo con el Merval, mirá cómo te transformaste. No me gustó el día que decía, a mí me gusta más Fabri que Sergio, pero bueno, no te bloqueo porque Fabri es mi hermano y mi amigo, pero está todo bien. Te quiero, mente sana. Tengo un segundo monitor en el RAS, está tocando el pivot. Sí, yo a esto ya le pongo stop loss acá, porque estoy hablando. Dale, Nasda, baja, hop. Espere que voy a prestar atención a mi trading de hoy. Vamos, que cierro el otro short. Hijo de puta, no quiere. Nasdaq. Me desaparecieron los malditos indicadores, ¿eh? Dale, Juancho, cerrá el short. Claro. ¿Cómo conocí a Fábrica? Una noche de luna llena. Mente sana. Vende humo. No, no. Es un canal muy sano, sinceramente. Gracias, Armando. Hay que cuidarse del COVID, no perdona. Yo tengo 34 y me dejó medio. Se cerró algo. Feliz. ¿Qué onda? Che, no, es una broma de mente sana. Para mente sana, no empiecen a bardear a la gente. Yo a lo que me gusta, y lo felicito a mente sana, que cambió. Pesos por dólares. ¿Y cómo te está yendo, mente sana? Medio tecleando es que quedás medio débil. Yo cierro este short por las dudas. De última, si suena la campanita. ¡Vamos! ¡Vamos que cierro mi short de hace 2 meses! A Fabri lo conoció en Cocodrilo. ¡Ja! ¿Qué sería medio tener? Jaja. Yo acá siguiendo la segunda dosis. Bueno, ojalá que te la den rápido. A Fabri lo conociste en un anterior laburo de stripper. A Fabri lo conoció en Cocodrilo. No lo van a poder creer. Era Nesco. No, no.
Somos Corsita, somos Chevrolet. ¿Cómo conocí a Fabri? Se van a cagar de risa. Pero había un grupo medio turbulento, medio turbio, grupo de WhatsApp, hace años, que solamente ingresabas si eras, no sé, analista o estabas en las redes sociales, qué sé yo. Y para entrar en ese grupo de WhatsApp era como que rendías un examen, si sabías de trading, todo. Bueno, no sé, a mí me dijeron, mirá, ¿querés pertenecer a un grupo privado donde solamente hay trader de alta alcurnia y qué sé yo? Que sí, sumame. Bueno, un día me meten a mí en un grupo del Merval, a mí, hace años. Me meten en ese grupo, entonces yo le dije, pero uno saltó y dice, sí, porque este mes hice, no sé, un 10%, no sé qué cosa. Y yo digo, sí, pero ¿y la inflación? Ah, vos sos otro boludo más de la inflación, qué sé yo, sos K, todo. Entonces me empezaron a bardear todos a mí. Y en ese momento yo dije, pero ¿por qué no invertir en acciones en dólares? Yo tengo cuenta en eToro hace años y, ah, salí de acá, boludo, el Merval es mejor, esto, claro, bueno, los fanáticos, ¿no? Entonces me habla por privado Fabricio y me dice, Sergio, no los sigas, son un grupo de tóxicos, yo tenés toda la razón del mundo. Y bueno, y desde ahí empezamos a chatear. Opero en demo con vos y Fabri tratando de hacer tres operaciones más antes que seguía la tendencia. Perfecto, mente sana. ¿No usas Binance? No. Utilizo Ganate signo de admiración 25 y signo de admiración Bittrex. Uso esos dos exchange. Me parecen los más serios. A mí. Che, y esto sigue, ¿eh? Uy. Y se marchó. Y el nada, dale short y dale short. Bittrex. Si alguien lo ayuda a poner, a escribir Bittrex. ¡Ah! ¿La quería agarrar en $8? Bueno. Dale, baja que te cierro. Baja que te cierro. ¿Cuánto está? ¿$9? Yo te digo esta, la cierro. Así me queda más margen. A ver, baja un poquitito más y la baja. 4,75 el VIX. Único medio que sortea. Dale vos, cualquiera. Esperando que baje esta mierda. Bittrex con doble T. Yo tengo un short exactamente ahí también, Sergio. Bueno, el VIX indica que esto debería seguir cayendo, pero nos puede agarrar una tapa lateral. Son 11.38. Estás minando con el rig de ser. Ah. Joven, ¿sigue con tu rig? ¿Sí? Sí, se lo dejé tirado ahí en la nube. Charlamos todos los días. De hecho, el sábado tiene que venir acá a casa a buscar una lámpara que se la regalo a él. No digan nada. Era la de Cata. Como Cata me cortó el rostro, que se la quería regalar. Lo llamé. Hola, Agustín. Natoli. Tengo una lámpara, mirá, ¿te gusta? Me dijo, sí, ya la voy a ir a buscar. Pero bueno, después le agarró COVID. ¿Vas a hacer un rig de chía? No. No, si los discos rígidos se fueron a la mierda. Va, en realidad por ahí sí, porque tengo un par de discos de un par de teras que tenía en una oficina que tenía cámaras. No sé, lo tengo que buscar. Tengo un despelote acá con la mudanza. Pero no es SSD.
Bueno, me quedo un ratito más. Juancho, ¿estás preparando el vivo en Tita? Takunen, tengo mi departamento, hoy lo tengo alquilado, en realidad alquilado está mi suegra, me pagan un alquiler, y yo me vine, digamos, el año pasado, en plena pandemia, éramos cuatro, mi futura ex y mis dos hijas, en un departamento, en Caballito, encerrados, la verdad que la pasamos muy mal. Entonces, este año decidí mudarme y alquilar una casa. Ah, tengo un SSD, pero chiquito. Bueno, pues veo. Sí, yo tampoco aguantaría la suegra. No, 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 pero mi suegra enfermó, no de COVID, sino. Tiene una enfermedad, vivía en provincia, en Lanús, y cuando enfermó la tuvimos que traer a Capital porque todos los estudios que le tienen que hacer de alta complejidad están acá en Capital. Y en ese momento no se podía mover con el tema de COVID, no podía, tenía que sacar permiso para llevarla, traerla, era un quilombo. Entonces, yo venía buscando una casa grande, con parrilla, con terraza, cosa de que si este año me tengo que quedar encerrado, por lo menos ahora en la terraza tengo sol, me pongo una sillita, me pongo el mate y me paso. Es más, me voy a comprar una hamaca paraguaya para dormir la siesta, en el solcito, ahora en invierno. ¿Saliste en la filmación de tu hija? No, es que no se va a hacer por el tema del COVID. Se suspendió por ahora, ¿sí? Lamentablemente pasó para agosto, así que me tuve que afeitar. Che, esto murió, ¿eh? Ahora solo podés tradear desnudo. Sí, abajo estoy en calzones. No, mentira. ¿Alguna novedad? Lo estamos pintando, chicos. Lo están pintando. Ayer fue un carpintero. Va a dibujar planos. Tranquilo. Vamos a ir tranquilo. ¿Qué sale? Sale o sale. Sergio, ¿recién pudiste cerrar los shorts que tenías hace días? No. No, los sigo teniendo abiertos, chicos. Si se quedan hasta el final, les muestro. Bueno, le saqué 29 puntos al Nasdaq. Andemos la semana que viene a Real. Tranquilo, Pablo. Pablo, vos ayer fuiste el que contaste que te estafaron. Porque me quedé picando con eso. Dejaste el laburo, invertiste plata. ¿Sos ese Pablo? ¿O me confundo de Pablo? Ah. Bueno, no, pero me estafaron en un curso. Bueno, ayer Pablo, un Pablo, no me acuerdo, que me olvidé de preguntar. Decí cuál curso, si te estafaron. Porque ayer un Pablo contó que él dejó de trabajar para dedicarse al trading o algo por el estilo, y que le dio plata a alguien y lo estafaron y ahora perdió y estaba en la ruina y que ahora tenía como que empezar de cero. Entonces, empiecen a deschavar acá. ¿Quién lo estafó? Den nombre, chicos. Para que otros no caigan. Somos 260 personas. Es que esa pregunta, Mr. Matthews, quería preguntar y nada, se me fue. Sergio, hace mucho no vemos la vela de la victoria y no hay volatilidad. Uy, ahora está subiendo. Este yo no lo voy a cerrar nunca más. Es un momento, estuve en un grupo de Telegram donde te dan cursos pagos, gratis. Qué lindo país.
En un momento estuve en un grupo de Telegram donde te dan cursos pagos gratis. No, eso. Sergio, ¿sabes qué pasó con eBay? 11 abajo. Con un balance positivo. No le gustó a la gente. ¿Cómo se produjo la estafa? Claro. Hiciste un curso con Carlos Galán. Se ha formado una pareja. No sé quién es Carlos Galán, pero bueno. Sí, tengo como cuatro shorts. Estoy perdiendo 5 mil dólares, chicos. Tranquilo. Sergio, ¿hacer swing en LSG es muy arriesgado? No. Com. Con acciones o empresas que tengan poco importe. Poco, digamos, que valgan baratas. A ver, los chicos, si me tiran alguna que salga barata para hacer el swing, no es peligroso, es mejor. Lo vamos a hacer. Una vez que yo me saque las posiciones que estoy en pérdida, vamos a volver a hacer swing. El año pasado hacíamos swing. Deje que Pablo cuente. Claro, Pablo, contá. Sergio, ¿hasta cuándo podés tener las posiciones short abiertas? Por siempre, hasta que me dé el margen. Por siempre. Mientras que me dé el margen. Fargo. No, las acciones swing siempre son en long. Ford F, bueno, ahí está, $11. Bueno, por ejemplo, compras Ford acá, venís acá, ponés Ford. Ford, pum, comprar. Ford. Habría que hacer análisis, habría que hacer todo, ¿no? Pero ponele acá, decís comprar. Listo. Ya está. Le pones el stop loss, le pones el take profit y listo. Hay que analizarla en TradingView. Pero no importa. Yo ahí la dejo en swing. Sale $11. Lape, gracias por esa suscripción. Gracias. Poné signo de admiración Discord y sumate a Discord, que estamos dando señales de trading, de cripto, de Forex. Ayer mandó una del NZD. Use Tech 100. Sí. Gracias, Lape. Ponés signo de admiración. Unas 2 meses de antigüedad ya deberías estar en Discord. Le dio vergüenza a Pablo contar lo de Carlos Galán. ¿Quién es Carlos Galán? Sergio, no la tenés miedo a nada, padre. Yo no. Son 8 años de ser trading. Che, qué bronca que me da que los tacómetros no estén funcionando. A ver, voy a revisar. Espera que voy a poner una alarmita acá. Está subiendo el VIX. Propiedades. Ale Javier 12 Tirer X20. Estoy aburrido. Yo también estoy aburrido, ya nos vamos. Bueno, Juancho, ¿tienen el link de Tita? Esperen que estoy actualizando. Actualizar en caché. Mira, esto lo tenía que haber hecho antes. Esperen que estoy arreglando los. Era hacer un F5. Y se marchó. 5% el VIX. Vamos.
con todas las conversaciones que hay acá, ¿se aburren? Carlos Galán, yo me quiero casar. ¿Y usted? Acá hay mucha data, chicos. Acá te volvés rentable o te volvés rentable. Pablo, pasá el link de nuevo, porque no salió. Ah, porque... Bueno, pero busquen Carlos Galán. ¿Cuántos tifuel tenés? Ah, no sé. Ahora me fijo. Creo como 10 o 20, no me acuerdo. Yo dejé la máquina ahí con el Tita Edge y listo. Voy a largo. Sí, pero había un link para que se registren, para que ganen. En Tita, a ver si estaban en algún video. On the horizon for us in the 2020s with este que poner. Si esto lo pueden poner Tita. No. ¿Qué puse? No, ese no. Porque si ustedes entran por el referral link, ganan moneditas. Nosotros también, pero ustedes también. Ganan Tifuel. Por ser referido, nuestro. A ver si me lo copia. Me sigue poniendo Twitch. No me lo copia. Y la puta que te parió. Me quedó un cagazo. Copiar. And it was just such a symbol to me. Ahí está. Uy, se fue para arriba el Nasdaq. Uy, está subiendo todo. Cuidado del corazón sangrío. Ahí está. Si pueden poner en el bot Tita. Bueno, listo. Se dan de alta con eso, ganan moneditas y ahora nos vamos a ir a ver a Juancho a Tita. Así, mientras streamea. Sí, aparecieron los tacómetros. Mientras streamean. El supertren no empieza a cambiar, me cagó. No, va a cambiar, chico. Ahora está lateral. Y ahora va a estar lateral. Aunque no, digamos, el VIX 4,46. Debería seguir bajando, pero bueno. Juan Chotita, claro. Bueno, andá preparando el video porque yo cierro acá. Todos están... Quiero ver ese chat, así rompemos el chat. Todos tienen el link de Tita. Así lo siguen a Juancho. Dale, rompan ese chat, nos vemos. Yo, la verdad que este short está todo muy lento, lo voy a poner acá. Pimba, le pongo un take profit. Mientras sigan a Juancho en vivo. Tita, inversiones en el mundo. Estamos esperando Tita. ¿Está en vivo o no? ¡Dale! Mirá, ya gané. No sé qué, pero listo. Cerrá ese short. No, ¿por qué voy a cerrarlo, chicos? Cerrar, cierren ustedes.
Si el supertren está arriba todavía, hay volatilidad de un 4%. De última recargo. Mostrar los resultados, sí. Sergio, ¿oro no tradeas? No, no. Me he visto con oro, pero no tradeo. Mentira. Juancho, avísame cuando estás en vivo. Así vamos a Tita a verte. ¿Va a seguir tradeando? ¿Va a seguir analizando cripto? ¿Va a seguir? Vamos. Vamos a inaugurar el canal de Tita. Inversiones en el mundo. Vamos. De ahí pueden ganar moneditas. Dale, salí en vivo. Sí, ahora los muestro. Cuando salga en vivo, Juancho. Que se vaya al inframundo en el ruso. Es lo que más quiero. Ahí está entrando. A ver. 15 personas, vamos. Son 251, vamos. Dale, Juancho. En vivo, desde Tita. Miren que pueden hacer moneditas por estar ahí, ¿eh? Le ponen acá abajo. Dale, decime un hola, Juancho. Fundiendo único medio. Vamos, Juancho. Estoy más adentro de la Argentina en la emisión monetaria, ¿eh? Ringo. ¿Y? Pone play. Cinco meses con la familia. ¡Grande! Ibanese, grande, gracias por esa suscripción. Gracias, gracias por esa. Gracias, Ibanese. ¿Cómo te quiero? Dale, Juancho, tira la cadena y vení. Claro. Poné play, flaco, dale. Está mortal ese aparato de sonido. Y compralo. Poné en Mercado Libre. Mercado poner libre. A ver, vamos a poner acá. Ahora quiere subir. Está bien, sube un poquito. ¿Está caro o no? Mira, ponés acá en Mercado Libre. En el exterior, Armando había puesto $25 salía. Mercado Libre. Ponés. V8. Venetian. La placa solo vale 3.500 p. Después ya que si querés un micrófono con el trípode y todo, van a 7 lucas. Pero la placa sola, y si tenés unos auriculares con micrófono, ya está. Sale tu dirección, perdón. ¿Viste? Perdón. A mí me vino con unos auriculares Redragon. Perfecto. ¿Y el rendimiento, Sergio? La de 7 lucas viene con el mic, claro. Mañana asado. Dale. Ahí está Juancho. A ver. ¿Habla o no habla? Dale, Juancho. No lo veo. Ahí está. Muy bien. Los de Twitch para Tita Trader. Bueno, mostramos. Se van para allá, ¿eh? Sigue la transmisión desde Tita. A ver. Semana actual, día de hoy. Hoy hicimos $30. $30. Y vengo con la cuenta, vengo de operaciones, bueno, siete operaciones perdiendo, tengo una,
un short en el Nasdaq más abajo en 13.000. Así que, fíjense. No sé, por ahí agarro un día cuando esté en 2.000 y pico, lo cierro y a la mierda. No sé qué voy a hacer con esto, pero bueno, no importa. No